Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de Churruca Show. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver al acorazado de nivel 8 japonés, Yumihari. Entonces, bueno, pues vamos a darle un repaso a esta nave. Y a ver qué es lo que nos tiene. Nada más que creo que el sonido no está activado en esta batalla. Vamos a activarlo porque... ya está, se supone. Ahí está. Muy bien. Pues este acorazado está disponible en el momento actual en acceso anticipado. A cambio de paquetes secuenciales que se encuentran en la armería. Es un barco interesante. Tiene cuatro torretas dobles de 410 milímetros. Y los consumibles son probablemente la parte más interesante. Especialmente uno de ellos que tiene este buque. Vemos que tiene este avión de exploración con ópticas de alta precisión. Esta es la característica más interesante que tiene este buque. Porque mejora fundamentalmente la precisión del buque, además de aumentar el rango de disparo de la batería principal. En este caso, el alcance de disparo de la batería principal se aumenta en un 10%. La dispersión máxima de los proyectiles de la batería principal se reduce en 10%. El tiempo de acción del consumible en mi configuración actual es de 55 segundos. El periodo de recarga es de 120 segundos y el número de consumibles que tengo en esta ocasión son 5. Además de esto, tiene también el equipo de reparaciones. Recupera 373 puntos de vida por segundo. El tiempo de acción del consumible es de 28 segundos. Y el periodo de recarga es de 77.6 segundos. El número de consumibles en esta ocasión es de 4. Vemos también que tiene el equipo de control de daños. Con un tiempo de acción del consumible de 10 segundos solamente. El periodo de recarga es de 77.6 segundos. Y la cantidad de cargas es ilimitada. Además cuenta con el ataque aéreo con cargas de profundidad, con un alcance de 10 kilómetros, el daño máximo por bomba es de 4200, tiene dos bombas en la carga útil y la cantidad de aviones en el vuelo de ataque es 1. Es decir que vas a poder estar tirando 4 bombas cada vez que utilices los dos vuelos que tienes disponibles que están cargados, digamos, a la par. Okay, todo depende de cómo los vayas usando, la disponibilidad que vas a tener de estos vuelos para atacar a los submarinos. Como vieron, cada vez que activas este avión de exploración, la precisión de la batería principal del buque se mejora realmente de manera bastante satisfactoria. Lo puedes observar en el momento en el que se de por sí la línea de acorazados japoneses. En general, esta nueva línea, que son solamente tres buques, el Yumihari, el Adatara y el Bungo, tienen buena precisión, sobre todo a mediana y larga distancia. La diferencia que tienen con el Amagi, que es muy similar en estética a ellos, es que el Amagi tiene blindaje de 32 milímetros y además tiene turtleback. Y en el caso de Yumihari, Adatara y Bungo, no cuentan con ese blindaje tan poderoso. En el caso de Yumihari y Adatara, tienen un blindaje mucho más parecido al de un crucero de batalla, con algunos sectores que están débilmente protegidos y por lo tanto debes de cuidar mucho la nave, dado que no tanquean tan bien. Es decir, con este tipo de crucero de batalla, no vas a querer estar expuesto a fuego concentrado. Es mejor tratar de flanquear con ellos, de buscar ciertas posiciones en las que te permita tener disparos a, insisto, a mediana o larga distancia, para poder ser mucho más contundente contra los barcos enemigos. De esa manera puedes realmente hacer notar el poder de estos cañones, que son mucho más precisos que los que puedes encontrar en otros barcos japoneses de este tipo. Por ejemplo, el Nagato. Nagato es un barco que a larga distancia y a mediana distancia es preciso, pero Yumihari lo supera por mucho en cuanto a precisión se refiere, y se nota. Además, no conozco los valores de penetración de los
de los proyectiles AP del Yumihari, pero me dan la sensación de que tienen mejores parámetros de penetración que los que tiene el Nagato. Algo de lo que debes cuidarte con el Yumihari es de los portaaviones. Realmente esta nueva línea de cruceros de batalla japoneses no tiene buenas antiaéreas, tienen una débil defensa en contra de los aviones enemigos y por lo tanto pues vas a tratar de mantenerte a salvo, ya sea estando cerca de algún crucero, rodeado de barcos aliados, aprovechando tu velocidad, tu maniobrabilidad, o bien como en esta ocasión tratando de deshacerse del portaaviones enemigo a la brevedad posible. No importa que sea un Ranger, puede llegar a fastidiarnos la partida porque en realidad el Yumihari no goza de muy buenas antiaéreas. Si un portaaviones de nivel 6 puede llegarnos a atacar, imagínense cuánto más uno de tier 8 o uno de tier 10, que sería mucho más contundente contra nosotros. Por otra parte, como ven aquí, pues prácticamente cada grupo de salvas que me mandan me incendian. Entonces debes de administrar muy bien tus consumibles de cura y el de reparación, porque los vas a necesitar. Torpedos a estribor. Afortunadamente sacan al Ranger de batalla ya. Nos podemos enfocar en otros barcos grandes que se encuentran en esta zona. Aquí la preocupación más importante que tengo puede ser el Massachusetts, que está detrás de la isla, que además pues ya saben ustedes que tiene unos proyectiles AP de 406 milímetros bastante pesados. Son estos proyectiles estadounidenses que golpean muy fuerte. Positivamente, el Massachusetts no es el acorazado más preciso de los Estados Unidos. Hay acorazados de los Estados Unidos que gozan de mejor precisión que el Massachusetts en este nivel. Por ejemplo, el Constellation, que también es premium, es mucho más preciso que el Massachusetts. Sin embargo, el Massachusetts, cuando te llega a pegar, golpea muy fuerte y es mejor mantener una distancia prudente de él, porque además tiene secundarias que en este momento ya está usando en contra de mi nave, y como me encuentro en su rango puede realmente ocasionarme nuevos incendios, que es realmente lo que me preocupa. Aquí uso el spotter por la precisión, el aumento de precisión es muy bueno. Desafortunadamente me da una penetración y dos sobrepenetraciones, pero vamos haciéndolo de manera decente en esta batalla. Gokas es un barco rápido y eso hace que le tengamos que tirar algo adelante para tratar de golpearle con algún proyectil y ya terminar de hundir ese barco. Y hasta el momento se ha estado salvando de los proyectiles de mis aliados. Observador aéreo regresando a la nave. Aquí ya se acabó el spotter. Esta habilidad que tengo se la puse a los cruceros de batalla japoneses. Me parece útil en este caso porque necesitan tener ocultamiento, necesitan tener el concealment activado. Y ágil en discreción aumenta la velocidad del barco en un 10%. A mí me gusta esa habilidad. Probablemente ustedes prefieran cambiarla por otra habilidad. A mí me gusta para que en estos momentos en donde no estoy detectado pueda desplazarme más rápido con la nave y de esa manera reposicionarme a una posición nuevamente ofensiva que me permita volver a tener objetivos a tiro. En este caso ya tenemos al Massachusetts, al Yakokase bastante dañados y solamente nos hace falta, bueno, pues acabar a una Katsuki, a un Bayern, a una Malfi, a un Tashken 39 y a un Salmón. No debería haber ningún problema. En este caso ya mis aliados se han encargado de matar al Masa y al Gokase.
Y ahora sí podemos ir hacia B para tratar de defender esa captura, impidiendo de esa manera que tanto el Amalfi como el Tashkent lleguen a tomar esa zona y mantengamos nuestra ventaja por puntos. En este momento tenemos 750 puntos contra 287. Ellos ya no tienen acorazados de nivel 8. Lo único que les queda es un crucero de nivel 8, que es el Amalfi, que es un barco que difícilmente podría matarme. Es complicado que el Amalfi elimine un acorazado de nivel 8 en un mano a mano, salvo que el acorazado de nivel 8 tenga muchos descuidos. Y el Bayern, pues realmente no tiene el suficiente blindaje para tanquear los proyectiles de 410 milímetros del Yumihari. Entonces, vamos a poder llegar hacia la captura de B para tratar de defender esa zona, darle asistencia al Arizona, que en este momento se encuentra muy solo y que va a ser atacado por el Tashkent y por el Amalfi. El Tashkent 39, que es el que está ahí, lleva ya 3 kills. Ese barco tiene muchos torpedos y además tiene un reload booster que le permite hacer ataques muy contundentes con torpedos. No es un barco tan cañonero, a diferencia del resto de los destructores rusos, que están mucho más enfocados en los cañones. Este no, este está muy enfocado en los torpedos. Es un torpedero, pero no tiene buen ocultamiento. Sin embargo, tiene muy buena velocidad. Prácticamente es el mismo Tashkent que tenemos en el nivel 9, pero con la diferencia de que este está enfocado en esos torpedos que tienen un buen alcance, que tienen una buena velocidad, que son muy numerosos si usa el impulso de recarga de estos torpedos, y que puede en un momento determinado pues causarnos algunos problemas. Aquí falló completamente la salva contra el Amalfi. El Arizona se ve en problemas contra ese crucero. Bueno, sí le pegamos a la Amalfi, pero no tan contundentemente como quisiera. El salmón desafortunadamente mata a nuestro Arizona. Aquí el Amalfi va moviéndose, pero el U-190 lo devasta. Ya, los proyectiles pues no van a dar a nada porque ya murió. Salmón está visible, me imagino que por el consumible de vigilancia del U-190, el Bargen ya se acercó a la zona donde nosotros nos vamos aproximando también. El Tashkent 39 ya está ahí también. El Mainz se encuentra cerca. El Mainz está muy dañado. En este momento nuestro aliado Mainz ya tiene mucho daño. Tomó mucho daño, sobre todo de la batería secundaria del Massachusetts. Akatsuki lo mata. Y seguimos parejos. Si se dan cuenta aquí, por lo menos en número de barcos estamos parejos. En puntos no. En puntos seguimos con ventaja, pero ya nos están tomando B. Es una desgracia porque nos van a frenar un poco el avance. Solicitamos apoyo de fuego. Tashkent 39 ya me vio. No sé si me va a tratar de torpedear. No, le tiró los torpedos al Skane y al U-190. Luca Tarigo está yendo hacia A. Probablemente la pueda capturar y nosotros podamos entrar a B. En este momento ya el Akatsuki se encuentra en C, que es un problema porque no lo hemos visto. Solamente sabemos que está ahí porque está capturando y porque mató al Mainz que estaba a mi derecha. Vean, el Bayern en realidad no puede tanquear
Los proyectiles de 410 milímetros del Yomihari. Es muy complicado que le haga frente a este calibre. Torpedos al frente, torpedos al frente. Cada golpe del que recibe el Bayern es un golpe muy fuerte. Observador aéreo derribado. Como todos los acorazados japoneses, el Yomihari tiene secundarias, pero no es conveniente llevarlo a secundarias porque en realidad es muy raro que tengas este tipo de enfrentamientos. Casi siempre vas a querer estar a media distancia, cuando menos, para mantener tu barco a flote la mayor parte de la partida posible. Ya al final te vas a acercar, pero pues no es recomendable llevarlo a secundarias, pese a que sí tienen secundarias los acorazados japoneses. Además, no son secundarias con gran penetración. Torpedos del Akatsuki. Este barco no tiene buena protección antitorpedos y aquí lo van a ver cuánto daño me hace. ¡Pum! Este fue un golpe muy fuerte que me acaba de dar el Akatsuki. Probablemente este mate. Se desactivó. Y bueno, puedo mantenerme todavía a flote un poquito. El Akatsuki es, sin lugar a dudas, un destructor que no tiene muy buen ocultamiento para ser japonés, pero que sus torpedos son bastante relevantes en realidad. Sigo detectado, entonces el Akatsuki está todavía, no se metió detrás de la isla, sino que va navegando frente a nosotros, probablemente en línea recta hacia A10, o haciendo alguna maniobra para tratarnos de torpedear nuevamente. Ahí están los torpedos. Si un torpedo me pega, estoy muertísimo. No puedo detener el daño por estos torpedos. Insisto, algo que debes tener en consideración es que los acorazados de esta línea no tienen buena protección antitorpedos, pero afortunadamente la batalla acaba y no muero en esta ocasión. En fin, amigos, espero que les haya gustado el Yomihari. El Yomihari es un buen crucero de batalla, sobre todo, por supuesto, como todo barco de nivel 8, brilla mucho más cuando es top tier. Va a ir en descenso el brillo de este barco cuando es bottom tier, principalmente por el blindaje del barco. No es que el barco en términos generales sea malo, tiene una velocidad decente, no es la más alta de su nivel, por supuesto es una velocidad promedio, pero tiene una buena velocidad, tiene un blindaje débil, tiene buenos cañones, son relativamente precisos, tiene además este spotter que le mejora el alcance y la precisión, que es una adición muy importante en esta nueva línea de acorazados japoneses. Entonces realmente se nota la diferencia, pese a tener 8 cañones, con el Nagato, que también tiene 8 cañones del mismo calibre, pero que es más impreciso y más lento que el Yomihari. En esta ocasión atacamos al Bayern, al Tashkent, al Ranger, al Massachusetts, al München, al Dunkerque y al Salmón de manera efectiva. Al Tashkent no le hicimos prácticamente nada de daño, solamente ayudamos a liquidarlo, los otros sí les pegamos un poquito más. Y en términos generales fue una buena batalla para el Yomihari, para que conozcan esta nueva nave que se encuentra disponible en acceso anticipado. En fin, amigos, nos vemos en el próximo video. Pásenlo bien.